Amigos de YouTube, bienvenidos todos a un vídeo más de mi canal, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para disfrutar de la electrónica. Y antes de empezar debemos recordar que en el vídeo anterior vimos una serie de problemas y errores que se pueden dar a la hora de montar elementos accesorios a la fuente de alimentación y cuáles eran sus soluciones. En este vídeo vamos a seguir explicando más problemas y errores de montaje que se nos pueden presentar con esta fuente de alimentación. Vamos a empezar. Cargador de baterías. Esta fuente de alimentación se puede usar perfectamente para recargar baterías de plomo ácido, ya sean estas abiertas o herméticas, y baterías de níquel hidruro metálico. No sirve para cargar baterías de litio, que deberán ser recargadas con esta fuente de alimentación a través de un módulo de sistema de gestión de batería. SGB. Sin embargo, sí que podremos cargar baterías de litio, como esta que os enseño, que lleva su propio sistema de gestión de batería integrado dentro de la propia batería. En este tema, os voy a mostrar el problema que puede ocurrir cuando cargamos una batería. Así que lo primero que vamos a hacer es conectar virtualmente una batería a nuestra fuente de alimentación. Ahora que ya tenemos la batería conectada a la fuente de alimentación, supongamos que esta batería es de 12 voltios corriente continua de tensión nominal. Su voltaje de carga estará en torno a los 14,5 voltios corriente continua. Y al encender la fuente de alimentación, lo normal es que tengamos la fuente de alimentación a 0 voltios o a un voltaje mucho más bajo. Y pensemos en ir subiendo el voltaje de salida hasta los 14,5 voltios corriente continua de voltaje de carga. Pues bien, nos quedamos sin fuente de alimentación porque producimos una avería. Supongamos que la batería de 12 voltios corriente continua, que está descargada, tiene un voltaje en sus bornas de tan solo 9 voltios corriente continua. Si la fuente de alimentación enciende con menos voltaje que el que tiene la batería, circulará corriente desde la batería contra la salida de la fuente de alimentación, y el transistor controlador VT2, que es el D822, se fundirá y la fuente dejará de dar voltaje y corriente a su salida. La solución técnica a este problema es bien sencilla y, tal como ya habéis visto en un vídeo anterior de esta serie, consiste en colocar en la salida un diodo Schottky de 5 amperios modelo SR5100 y, en paralelo con este diodo, un interruptor que puentea al diodo cuando nos interese utilizar la fuente de alimentación como tal fuente de alimentación, y el interruptor, sin embargo, estará abierto cuando nos interese utilizar la fuente de alimentación como cargador de baterías, y así el diodo impedirá que circule corriente contra la salida de la fuente de alimentación cuando la fuente de alimentación tenga menor voltaje de salida que el que le queda remanente a la batería. Voltaje en operacionales. Otro de los problemas que se nos puede presentar en esta fuente de alimentación, y podemos tenerlo o no tenerlo dependiendo de los transformadores que coloquemos, es muy importante el tema de los transformadores, es la tensión de alimentación de los operacionales. La tensión de alimentación de los operacionales es entre las patillas 4 y 7. Y como yo no sé ahora mismo con estos transformadores con qué tensión estoy alimentando los tres circuitos integrados, lo que voy a hacer va a ser hacer una prueba fuera de cámara, hacer una prueba que es encender la fuente y medir las tensiones de los tres circuitos integrados entre las patillas 4 y 7. Y ahora después os lo cuento. Ya he medido las tensiones de alimentación de los tres circuitos integrados y este de aquí, este se está alimentando a 35,73 voltios. Este de aquí se está alimentando a 40,90 voltios y ese de ahí lo mismo, a 40,90 voltios.
Vamos a ver por qué hay esta diferencia de tensiones en los tres circuitos integrados. En este esquema podemos ver los tres operacionales y las conexiones de las patillas 4 y 7 de cada uno. Podemos observar que los integrados U2 y U3 están alimentados en paralelo entre sí, y U1, sin embargo, está alimentado de manera diferente. En la línea de positivo de la fuente de alimentación tenemos un potencial de 35,73 voltios, y el integrado U1 está alimentado entre esta línea de positivo a 35,73 voltios y el negativo de la fuente de alimentación, que es 0 voltios. Luego, el operacional U1 está alimentado con 35,73 voltios. Sin embargo, los integrados U2 y U3 que están en paralelo están alimentados entre la línea de positivo de 35,73 voltios y una línea auxiliar de voltaje negativo de menos 5,17 voltios. Así que la alimentación de estos integrados es mayor. En total es de 40,90 voltios. Si acudimos a la ficha técnica del TL081, podremos leer que el voltaje máximo de alimentación del TL081 es de más menos 18 voltios, esto es, un total de 36 voltios en corriente continua. Y en esta fuente tenemos un integrado U1 alimentado a 35,73 voltios corriente continua. Luego estamos dentro del margen del voltaje máximo, pero tenemos dos integrados, U2 y U3, alimentados a 40,90 voltios corriente continua. Esto es 4,9 voltios por encima de los 36 voltios corriente continua máximos de alimentación. ¿Qué hacemos en este caso si nos encontramos que tenemos dos integrados sobrealimentados? Pues la solución es muy sencilla y consiste en sustituir los dos integrados TL081 que están sobrealimentados. El U1 no es necesario cambiarlo y se dejará donde está, y sustituirlos por dos integrados MC34071P, y asunto solucionado. Ruido en potenciómetros de voltaje y corriente. Imagino que alguna vez habréis visto en un amplificador, cuando se mueve el mando de volumen, que por los altavoces se oyen una serie de chasquidos y de crujidos. ¡Crac, crac, 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 crac! Bueno, eso se debe al ruido que se produce dentro del potenciómetro cuando se manejan señales de audio y el cursor se va moviendo por la pista, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, da lo mismo, y se producen pequeños falsos contactos, microcontactos resistivos, unas variaciones que hay, que no os voy a explicar el origen de ello, porque no es este vídeo el momento de explicarlo. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se puede solucionar ese problema de los ruidos de potenciómetro, aunque aquí no trabajamos con señales de audio y trabajamos todo con señales de tensión continua, pues si esas señales de ruido de potenciómetro se producen, en los operacionales vamos a tener a la salida también micro cambios de voltaje, tanto en el control de voltaje como en el control de corriente, cada vez que movemos el potenciómetro. Una vez que lo dejamos quieto, no, pero cuando lo movemos, sí. Entonces vamos a ver cómo lo solucionamos, porque es una solución muy sencilla, muy simple y muy barata. Y no importa que ahora tenemos el potenciómetro que es completamente nuevo. Sabemos que con el tiempo, cuando le hayamos hecho muchas maniobras de subir-bajar voltaje, el potenciómetro, eso es algo irremediable, pues va a sufrir de ruidos en su giro, en su selección de voltaje o en su selección de corriente. Por ello, volvemos otra vez al esquema y nos fijamos en los potenciómetros P1 y P2. Y ahora voy a separar el circuito de P1, que controla el voltaje, para ampliarlo y poder ver lo que vamos a hacer para evitar el ruido de potenciómetro de voltaje. Y aquí tenéis la solución al problema del ruido en el potenciómetro, y que consiste en colocar un condensador cerámico entre el cursor del potenciómetro P1 y el polo negativo del potenciómetro, del valor nominal que se indica en el esquema. Ahora voy a sacar el trozo del esquema del potenciómetro P2
que controla la corriente para ampliarlo y que podamos ver mejor lo que hay que hacer para evitar el ruido del potenciómetro. Y aquí tenéis la misma solución aplicada al ruido en el potenciómetro de corriente P2 y que consiste en colocar un condensador cerámico entre el cursor del potenciómetro P2 y el polo negativo del potenciómetro, del valor nominal que se indica en el esquema. Y ahora, dicho y hecho, aquí tengo condensadores de 100K a 50 voltios. Voy a colocarlos en la tarjeta de circuito impreso y ahora después os lo enseño cómo queda. Ya he colocado aquí los condensadores, ahí podéis verlos, sobre las conexiones de los potenciómetros y con ello espero haber eliminado los ruidos de señal que pueda salir de los potenciómetros al girarlos. Así que con muy poco dinero se soluciona este problema. Precisión del potenciómetro de voltaje. Otro de los problemas que frecuentemente nos podemos encontrar con estas fuentes es que estos potenciómetros, a la hora de ajustar un voltaje de manera muy precisa, pues no nos dan la precisión necesaria y tenemos que andar un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para arriba, un poquito para abajo, hasta que pillamos justo el voltaje que necesitamos. Eso podemos solucionarlo, por ejemplo, con un potenciómetro como este, que es un multivuelta de precisión y que para una vuelta entera de giro del potenciómetro, el voltaje varía muy poquito a poco, con lo cual pues podemos conseguir voltajes con mucha precisión, por ejemplo, 4,56 voltios o 7,82 voltios, cuando necesitamos voltajes de precisión. No obstante, aparte de este método de colocar el potenciómetro multivuelta, también podemos colocar un potenciómetro de ajuste grueso y un potenciómetro de ajuste fino. Y eso os lo voy a explicar ahora con un esquema. En este esquema, al potenciómetro P1, que es el de ajuste de voltaje desde 0 a 30 voltios corriente continua, le hemos añadido un potenciómetro en serie que será el de ajuste fino del voltaje y cuyo valor es del 10% del valor nominal de P1, lo cual nos permitirá ajustar el voltaje seleccionado por P1 desde un incremento de 0 voltios hasta 3 voltios, o lo que es lo mismo, nos permite ajustar el voltaje grueso seleccionado por P1 en más menos 1,5 voltios. Y como el que tenga este tipo de fuentes ya sabe cuál es el valor de P1, ya puede calcular cuál es el valor del potenciómetro auxiliar de P1 para el ajuste fino. Y bien amigos, hasta aquí todo lo que os quería enseñar sobre esta clase de fuentes de alimentación y sus problemas, sus errores, sus soluciones. Espero que os haya gustado el vídeo, lo que hemos visto hasta aquí. Y nada más, os espero al próximo vídeo, espero vuestros comentarios. Un cordial saludo a todos y adiós.